face. That's your friend from face to face. That's the money in your face. Face, 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 face to face. That's the case, a perfect place, trading place. Face, 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 face. Easy money, easy trading, face to face. For you, we made. Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video de los mejores contratos de la semana. Si no me equivoco, el capítulo 12 vieron, igual lo vieron en la miniatura tanto como en el título, así que bueno. Hoy hay video de todos, más o menos del mismo precio, entre 2 y 3 dólares. No es un contrato para millonarios, yo creo que lo puede hacer cualquier persona que esté viendo este video. Así que bueno, comencemos con el primer contratito del video de hoy. Bien, antes de comenzar, acuérdense que en la descripción tienen tanto la página de TravisPy por si quieren comprar el Premium, que acceden a más contratos, por si quieren ver contratos, por si quieren ver sus propios contratos, tienen un montón de funciones acá, quieren comprarle la skin, la empresa de alguna skin, lo que sea. Y también tienen la página de DMarket, el link, que entrando en ese link tienen un bono de depósito, si no me equivoco, bien, o un descuento, no estoy seguro, que es la página donde pueden comprar sus skins más baratas, bien. Bueno, primer contratito del día de hoy, como ven acá, pumba. Me gusta este tipo de mirada. Bien, me gusta. Promedio de flat de contrato 0.07. Bien, o sea, en un factory new. Mínimo, tiene que ser eso. Para abajo. Después, el precio 2.12, como dije antes. Así que hay que comprar. Bueno, hay que comprar dos skins de la operación caché de la colección en field tested. Con un flat inferior a 0.19. Bien, gente. Tened atentos a eso. Después, tienen que comprar 7 skins de la colección Bank en Factory New con un flat inferior a 0.033. Y tienen que comprar otra skin más de la colección Bank en Minimal Wear con un flat inferior a 0.088. Esto va a hacer que tenga un flat de Factory New, o sea 0.09.99. ¿Y cuánto porcentaje hay de ganar? Bueno, pasamos a la derecha. Tenemos un 110% de ganar con un 22 centavos por contrato. Lo mejor que nos pasaría es una Glock Reactor, que si nos sale ganamos casi 5 dólares. Hay un 5% que nos salga bastante bien. Después las joyitas. Las joyitas son todas las de la colección caché, bien. Si nos sale de una de la otra colección de la Bank, es pérdida. Tenemos un aproximadamente un 60%, 70, casi 70, bien. De que nos salga algo de la colección Bank y un 30% de que nos salga algo de la caché. A largo plazo, como ven, es casi siempre, por no decir siempre, profit, bien. Porque como hay más chance de ganar que de perder a largo plazo, es profit. Gana, como dije antes, alrededor de unos 22 centavos por contratos. Pasemos al segundo contrato del video de hoy. Bien, segundo contrato del video de hoy, float igual al anterior, 0.06.9, o sea, en Factory New, con un precio de 2,80 dólares. Acuérdense que comprando en la página que tiene en la descripción, en DMarket, tal vez en vez de salirle 2.80 le termina saliendo 2.40, bien. Y se están ahorrando ahí una platita que viene siempre fresca. ¿Qué tenemos que comprar? Bueno, tenemos que comprar 4 skins en Factory New de la caja Prisma 2 con un flat inferior a 0.040. Y tenemos que comprar 6 skins en Minimal Wear de la caja Snipeite con un flat inferior a 0.09. Bien, tenemos un porcentaje de ganar de 125%. Y un profit por contrato de 71 centavos. O sea que es muy muy buen contrato. Bien, gente. ¿Cuánto porcentaje tenemos de ganar? Bueno, es un contrato de 24% chance de ganar. Es bastante poquito, sí. Pero si nos sale el AK-47 Slide, que tiene un 12%, estaríamos ganando casi 12 dólares cuando pusimos 3. Una locura increíble. Y si no, la otra opción también de ganar es la Desert Eagle Trigger Discipline, que sale también 8 dólares, o sea que un profit de 4 casi, bien. Ambas skins estas están en Factory New, así que genial. O sea que tenemos un 24% a ganar. Como ven también, a largo plazo, como ven acá, pum, todo es profit. Uy, todo es profit, no hay ninguna pérdida. ¿Cuánto se gana? Como dije antes, alrededor de 73 centavos por contrato, obviamente después de los impuestos de Steam. Pasemos con el último contrato del video de hoy. Bien, último contrato del video de hoy, float de Minimal Wear, o sea, abajo de 0.15. Hay que comprar, bueno, en el contratito de hoy son todas armas con Stack Track, o sea que no va a salir un arma con Stack Track. Hay que comprar 5 skins de Minimal Wear de la caja Clutch con un flat inferior a 0.01, bien. Y hay que comprar otras 5 de la caja de la operación Wildfire en Field Tested con un flat inferior a 0.20. Nos sale 3 dólares el contrato, bien clavados. En DMarket le saldrá alrededor de 2.10, 2.20, bastante menos, así que aprovechen.
¿Y qué nos puede salir? Bueno, tenemos un 112% a ganar y alrededor de unos 40 centavos de profit por contrato, ¿bien? La MP7 Empire tiene un 10% que nos salga, pero si nos sale ganamos casi 4 dólares. Ganamos con todas las skins de la operación Wildfire ganamos y con todas las demás perdemos. Es un contrato 50-50 que, como ven, comparando precios, son mucho más caras las de la... de la operación Wildfire, de la caja esta, sacando la 5-7 esta, son todas mucho mejores estas. Así que es un contrato muy bueno. Como ven, simulando todo, obviamente vamos a ganar. ¿Por qué? Porque es mejor comparando uno contra uno. Siempre vamos a ganar. Y comienzan alrededor, como dije antes, unos 40 centavos de profit por contrato. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.